hace su entrada y viene de un mundo de maldad y de peligro. Por eso en esta confrontación, esta es la bienvenida para Picadura Letal. Se dice que su corazón es... Y por eso, hoy en un encuentro, así como se presenta, viene a seguir terminando con cada uno de sus rivales y demostrando que el único que merece ser conocido como Aracno es él, porque ha llegado hasta este ring. Esta es la bienvenida para la locura de Venenoide. Y hoy estamos conociendo ya en esta contienda a esta gladiadora que ha llegado desde el sur de México, porque aquí está Araña Voladora. Muchos pensamientos que estarán de un lado a otro. ¿Cómo encontrar la fórmula de poder vencer a tan peligrosos rivales? ¡Wow! Iniciamos con esta contienda la presentación de Aracno. Como referee para esta lucha, el hijo del tirante lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. El mundo de las luchas en parejas, donde no hay individualismo, tienes que pensar por dos. Un error puede significar la derrota. Y miren ustedes cómo trata de esta manera Venenoide Aracno. Ahora sí, sumadas tanto Picadura Letal como Venenoide arriba del encordado, no han dejado de tener su presentación como lo quería en Marvel Lucha Libre Edition, Araña Voladora, y se han lanzado con todo sobre Aracno, los castigos que tienen en la esquina. Así es como ha arrancado toda la locura en este encuentro arácnido sobrecargado. Dominante los rudos, Venenoide y Picadura Letal quieren hacer papilla de Araña Voladora y Aracno. Ahí los castigos sobre la esquina y ya están tomando de la máscara. Y además esas palabras, es que mucho está en juego para Aracno. No ha podido vencer a Venenoide y esta rivalidad cada vez sigue creciendo más. Y voy a decir esto, es que Venenoide parece que este luchador tiene una fuerza sobrehumana. Y allá va el impulso. La manera de eludir a Aracno. Buena la derribada y después el rodillazo con el que está atacando también de esta manera. Picadura Letal y allá va. El impacto con todo sobre Aracno. Una alianza letal, la cuenta dos. Se quedó solamente la cuenta en los dos segundos y ahí están las patadas. Y ahora tomando la cabellera y ya está llevando sobre la esquina Araña Voladora. Venenoide y Picadura Letal castigando, machetazo fuerte sobre Araña Voladora. La preparación de esta gladiadora llegó desde el sur de México, desde la zona de Oaxaca hasta la Ciudad de México, con ese sueño de ser parte de Marvel Lucha Libre Edition. Pero la manera como está siendo castigada al centro y Venenoide, que está incontrolable. Ya lo decías, esa fuerza sobrehumana sumada a Picadura Letal. No hay respeto, no hay piedad. Ve de momento Araña Voladora y lo que ve es a un ser que hay que destruir. Y déjame decirte, Picadura Letal no se queda nada atrás.
Pues así es como está el castigo. Y ya hablabas de venenoide, pero... pues bueno, de picadura letal no conocemos mucho, pero sí, es una gladiadora que parece tener estilos fuertes en cuanto a lo que es los estilos de pelea y también defensa personal, y así es como lo está mostrando. Y también el castigo sobre la esquina, la combinación y la patada sobre la cabeza. No hay misericordia, venenoide y picadura letal están haciendo papilla. Y araña voladora, peligro. La dejaron sobre la esquina y allá va el castigo, picadura letal. ¡Wow! Rodillazo que prácticamente produce calambres eléctricos en la columna vertebral. ¡Y se crece! ¡Viene el conteo! La cuenta se queda en dos y ahí está el empujón que le están dejando. Se torean ambos. Aracno tendrá que pensar en una estrategia. Venenoide tiene demasiada fuerza y cae de nuevo en la trampa. Pues así en la esquina y ahí está el control y los contactos con esos impactos, con el lazo al cuello y además el cabezazo que le han dejado a Aracno. ¿Cómo detener a estos malvados? Venenoide, picadura letal. Se le está haciendo demasiado tarde. Araña voladora y Aracno. Y ahí están los golpes sobre la espalda, los impactos que han tenido sobre este gladiador, sobre Aracno, para terminarlo de una vez por todas. Y también sobre la araña voladora, el castigo con la cuerda superior que le ha colocado picadura letal. Es un encuentro arácnido sobrecargado. No hay manera de cómo puedan regresar. Quieren convertirse en los mandamases en Marvel Lucha Libre Edition. Aunque ahora está el apoyo. Han dejado a araña voladora. Patada que ha picado Aracno. Es ahora o nunca. Y las patadas también. Estilo canguro. De araña voladora. Va la carga. Miren esto. Bonito, como un misil. Se disparó Aracno. Cómo utiliza las cuerdas con esa agilidad que tiene Aracno. Y la manera en la que están castigando a Venenoide. Sí, sí, vamos, 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 araña voladora. Aracno, ustedes pueden, ustedes pueden. Ya levantan ahí tomando de la incógnita y ahora queriéndose sumar. Si ya castigaron así, araña voladores como quieren también lastimar a picadura letal. ¡Brutal! ¡Brutal! Y ahí están los movimientos y la patada que vuelve a picar araña voladora. ¿Será este el momento? ¿Será que podrán encontrar la fórmula para llevarse una victoria? La respuesta que están teniendo. Y ahora la patada en este duelo de luchadoras en Marvel Lucha Libre Edition. Y ahora cómo levantan y han dejado sobre los hombros de Aracno a picadura letal y la araña voladora. A la tercera cuerda, escalerita al cielo. A mostrar por qué tiene este nombre y ahí está araña voladora. ¡Super plancha! Ahí está el impacto, la cuenta. Venenoide viene y barre con la competencia. Antes de que pudiera llegar la tercera palmada del hijo del Tirantes, están tomando de esta manera, rompe quijada y también sobre la espalda. ¡Qué tijeras invertidas! Prácticamente la convierte esa tijera en desnucadora. Va la carga, miren esto. ¡Araña voladora con todo! ¡Con todo! ¡Y ahí también está Aracno! Vaya derribe y cuidado porque araña voladora para allá va. ¡Wow! Rodilla sobre la esquina. Parecía que le iba a arrancar la cabeza a Venenoide. Y para allá va Aracno caminando sobre la tercera. Y esas patadas se las repite. Fueron con lanza en el último encuentro. Y fueron invertidas. Ahí se crecen. Se crecen araña voladora y Aracno. Van a la carga. La plancha doble. La cuenta dos. Y por poquito. A nada de que termine esta contienda. Ahora hay que tener cuidado, Hugo, con nuestros monitores. No vayan a repetir lo que ha sido una pesadilla para Aracno. Ahora en esta primera incursión que está teniendo araña voladora. Y allá va. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Qué combinación! Y en la maniobra disparó Aracno con una plancha. El conteo del árbitro. Dos. Y se escapa. ¡Por poquito! Picadura letal. También estaba de regreso. Venenoide tiene que recurrir a una de las esquinas. También los impactos arriba, porque picadura letal se ha quedado sola. Y afuera, el enojo completo que está teniendo Venenoide ante el control que estamos viendo de los técnicos. Y cada vez entramos más al profundo mundo de Marvel Lucha Edition y de este gigante de AAA para conocer más de estos villanos y estos héroes. A la carga, doble castigo. Ahora son los técnicos dominando. Y ahora queriendo escalar. Llegando hasta las alturas y aquí están los movimientos. Sí. Lo has dicho, Hugo, y lo hemos repetido. Este es un encuentro arácnido sobrecargado. Y la forma como están en control. Será el momento de la victoria, pero que no pierdan tanto tiempo. Hay que aprovechar este momento. Es ahora o nunca. Golpeado de esta forma, picadura letal. Y ahora como toman también
de la máscara. Afuera, Venenoide, tratando de regresar. Es el mejor momento que hemos visto a los técnicos en Marvel Lucha Libre Edition. Tiene que haber frustración en Venenoide. Él no está acostumbrado a ser dominado así. Lanza las cuerdas. Aguas, viene, falla el lazo. Y qué patadas para mandar rebotado y hacia afuera. Y va a tomarlo Venenoide con esta fórmula. Y ahí está el duelo. Picadura letal en contra de Araña Voladora. Quedando sobre las cuerdas. Buena manera de eludir. ¡Bonito! Y además, la agilidad que muestra esta gladiadora. Y ahí está el enganche para dejar en la lona Picadura letal. Si vas a derribar a un rival, así se hace. Sobre las cuerdas, buenas las tijeras. Así es como están dominando a su rival. Y ahora el freno, la patada, otra vez el derribe sobre las sogas. Patadas de costado. Hacia afuera van a tratar de enviar a Picadura letal antes la frena Araña Voladora. La tiene para el conteo, la cuenta para Venenoide. Dice, ¿dónde? ¿Dónde tú vas? Araña Voladora. Y ahora es Venenoide el que va con intenciones malas. Bloquea, bloquea. ¿Y quién lo puede frenar? Y ahí es el segundo impacto. Y ahora tomando incluso de la cabellera y para allá va Venenoide. ¡Peligro! ¡Peligro! Podrá con la fuerza sobrenatural que quebradore todo lo alto y va a tratar de terminar. ¡Oh! ¡Mira eso! Parecía que le iba a partir en dos. ¡Araña Voladora! ¡El cuerpo completo! ¡Tirantes! ¡Y ahora! ¡Tirabuzón! ¡Vendrá el castigo! ¡Otra quebradora más para Araña Voladora! ¡Brutal! ¡Ataca, matraca! Pues sin alas y sin nada es como se va a quedar. Y además, qué manera de marcar ese golpe de antebrazo. Pero ya Aragno está de regreso, Hugo, para apoyar a su compañera. Araña Voladora ha sido destrozada. Le quedará las fuerzas necesarias a Aragno para combatir con estos peligrosos rivales. El giro y la patada. Y ahora va a tratar de repetir ese mismo castigo. ¡Sabe Aragno que lo puede hacer! Brinca, que puede vencer a su rival. Ahí viene. Va a la carga de nuevo. Lo busca. ¡Brinca la tablita! Por el giro completo. Y queda con ese parado de manos. Y va el movimiento sobre la espalda. Las tijeras. ¡Vámonos! Que está logrando. Y el derribe y para el otro lado. Venenoide no se ve bien. Semicarrusel dominando Aragno. ¿Será esta la noche de los sueños o la noche de la pesadilla para los técnicos? Y ahí están las tijeras y la manera de lanzarse hacia afuera del encordado. Y cuidado con lo que pueda hacer, porque aquí está el movimiento listo para volar. ¡Peligro! 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 Para llevar a Aragno sobre la tercera. ¡Impresionante mortal hacia atrás! ¡Se la jugó! ¡Se la jugó! ¡Se la jugó, Guillén! ¡Increíble lo que acabamos de ver! Y ya está sosteniendo Picadura letal a nada de llevarse la victoria. Los rudos por poco dominan. Enredadera toca la espalda, la cuenta. ¡Dos, dos, dos! ¡Por poquito! Patada a la espalda. Sufriendo Araña Voladora. Picadura letal. Quiere regresar con esa rudeza, pero ahora invierte. Va la carga. Viene Araña Voladora. Banderita por parte de Picadura letal. Logrando frenar y van los golpes sobre el rostro en repetidas ocasiones. ¡Uno más! ¡En dos! ¡Cortito! Y para allá va Picadura letal. Se desliza en barrida. Se quitó en el último instante. Se quita también la patada. ¡Viene! ¡Se entona hacia afuera! Y yo creo que le sacó el aire. Araña Voladora. ¡A Picadura letal! ¡Vamos! 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 Saca por encima de la tercera Venenoide. Y ahora frenado el impacto sobre el esquinero superior. Y un peso completo. Un monstruo. Va a la tercera cuerda. Ahí está. Una patada a la chilena de fútbol. Escalando de esta manera. Parece que tiene la fórmula. ¡Aragno! Sí. ¡Súper una carrana! En el centro de Zacatrán. Para todo el mundo. ¡Brutal! ¡Una tángana! ¡Qué patadas las que ha conseguido! Y ahora ya lo tiene cerca de la esquina. ¿Será cerca de la victoria? Vamos a ver si la puede conseguir Aragno. ¡Escalerita al cielo! ¡Al mismo infinito! Sobre la tercera, listo. Aragno para lanzarse. ¡630 grados! ¡Lo trituró! ¡Lo trituró! ¡La cuenta uno, dos y ¡lo consiguió, Hugo! ¡Lo hizo! ¡Lo consiguió! ¡Fueron tres! ¡Aragno! ¡Aragno ha logrado vencer a Venenoide! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡La racha de derrotas llega a su fin! ¡Lo imposible se ha hecho posible! ¡Aragno y Araña Voladora han ganado en este encuentro! ¡Arácnido sobrecargado! ¡A un hombre que
que no habían podido vencer, que se habían convertido en ese rival tan grande, incluso en donde quería demostrarle a su padre Aragno que era digno portador de este nombre. Hoy Aragno se levanta y va a ser un día que nunca va a olvidar en Zacatlán, porque hoy, junto a Araña Voladora, Aragno se ha llevado el triunfo. ¡Wow! Lo imposible es hecho posible. Y ese abrazo, cuando el árbitro, hijo de Trent, estaba contando, yo como que no podía creer que mis ojos habían visto la tercera palmada. Y fue verdad, fue real. Un monstruo con super fuerza fue derrotado en una noche que parecía que iba a ser de veneno y de picadura letal. Puedes perder ni una semana de estas maravillosas guerras de estos superhéroes y villanos. Estamos conociendo más y más de estos hombres y mujeres que nos impactan. Rudos y técnicos, héroes o villanos en Marvel Lucha Libre Edition, y con esta victoria que está consiguiendo Aragno. Gracias por estar con nosotros. Estamos desde Zacatlán, Puebla, que hoy ha sido una ciudad maravillosa. Incluso ya hemos tenido la oportunidad de probar ese refresco de manzana, productor de manzana muy importante, con todas las artesanías, viviendo una gran cita que teníamos aquí en Zacatlán. Y era como que cada persona quería darnos algo de regalo. Querían decir gracias por haber venido. Algo muy, pero muy lindo. Han tocado nuestro corazón. Y hoy es nuestra segunda semana, pero queda mucha acción. Recién hemos arrancado y esto va a estar al rojo vivo. Vamos a continuar con más, porque esta es la lucha por la identidad de México hoy, en esta segunda semana desde Zacatlán, Puebla. Así es que seguimos con más. La sidra, el vino y los refrescos, especialmente los de manzana, son un símbolo de Zacatlán. Acompañamos a Mister Iguana y La Yesca en su tour por una de las empresas dedicadas a elaborar productos a base de frutas, Bodegas Delicia. Oh, bebé, vamos a ver si hacen sidra aquí. Ah, chulada, chulada. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Excelente, bien verde. Buscando bien la mejor sidra, pero creo que estoy en el lugar correcto porque veo muchas botellas de licores. Claro que sí. Mi nombre es Lourdes Martínez. Yo soy el gerente de esta empresa. Más de 200 años trabajando los vinos de frutas. ¡Adelante! Un festín de sabor para chicos y grandes. Sí, incluyendo a La Yesca. Mira, te voy a invitar la sidra que más se vende. Está rico. ¿Está buena? Sí, a ver, claro, es de frutos rojos. Muy buena, Esta se llama Nebulosa, es una sidra de durazno. Ojalá y te agrade. A ella le agradó. Uh-huh. Oh. ¿Qué te sientes, borracha, Yesca? No, todavía no. Ahora los rompopes. Oh. De nuez. Ya estás ambientada, Yesca, ¿Qué me das esa cara? A ver. ¡Ay! Está bien rico. Bodegas Delicia cuenta con un sinfín de productos y para todo público. La fábrica Delicia, de 200 gracias. Años de tradición. Gracias, gracias. A ti. De hecho, ¿dónde está La Yesca? ¿Dónde te dejaste? A ver. Yesca. 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 ¿Dónde estás? La que cobra, la que cobra. Y no manches, Yesca. ¿Todo te tomaste tú? Estoy diciendo que no fueras a emborracharte porque vas a luchar. Así que, saludcita, póngase verde. Ahí está fuerte, corazón, estás... Vámonos, Yesca. Vámonos, Yesca. Vámonos.